Amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Pedro Pablo Pérez García, encargado de la Biblioteca Lorenzo Boturini, perteneciente a la Basílica de Santa María de Guadalupe en la Ciudad de México. Nos encontramos en este hermoso recinto donde les quiero platicar acerca de el libro del mes que tenemos en esta ocasión. El 19 de agosto de 1942 comenzó el rodaje de una película que después, pertenece a la después llamada época de oro del cine mexicano. La película de la que les estoy hablando se titula La Virgen Morena. Esta película fue rodada en 1942. En las primeras escenas, ahí explican los guionistas, los productores, que los diálogos y el argumento fue obtenido de la obra de don Luis Lasso de la Vega, la cual tenemos en esta biblioteca a disposición, El Güey Tlamaguizoltica. El guionista de esta época se basó en la obra de esta película, se basó en la obra de don Luis Lasso de la Vega para elaborar el guión de esa película y otras más. Su nombre fue Carlos María de Heredia. Carlos María de Heredia, déjenme decirles que él desde niño mostró cierta remanencia y cierta ambigüedad con respecto a lo que es el espiritismo. En todas sus obras él siempre ataca, cuestiona y se manifiesta abiertamente contra el espiritismo y se pronuncia a favor de la fe católica, de la Virgen de Guadalupe, del evento guadalupano. Él desde niño fue muy, muy devoto, fue un niño lector. Fue un hombre que desde niño le gustó la lectura, sus padres se le estimularon bastante. Entonces, pues él de grande, ya en su vida adulta, se hizo sacerdote jesuita y participó en la elaboración de muchos guiones cinematográficos. Entre ellos, La Virgen Morena, de 1942. Incluso hay una anécdota muy curiosa. Para el rodaje de esta película de 1942, él incluso seleccionó a la actriz que iba a personificar a la Virgen Guadalupe bajo el argumento de que no quería que fuera una actriz muy famosa para que después esa actriz no fuera a salir, digamos, de rumbera o de cabaretera en algunas otras películas que fueron muy comunes en la época del cine de oro mexicano. La obra de Carlos María de Heredia, tenemos aquí 5 títulos elaborados por él, disponibles para consulta en la Biblioteca Lorenzo Boturini, quinto piso de la Basílica de Santa María de Guadalupe, de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Ya saben que no es necesario hacer cita, aquí con mucho gusto los recibimos. Muchas gracias y hasta la próxima.